pero yo quiero declarar en su contra. Te voy a devolver tu cochino dinero hasta el último centavo. Ahí tienes un adelanto. Tengo a Jimena en mi poder y sin ella no podrás hacer lo que te propones contra Luis Miguel en el juicio. Yo soy Elena Fontana. ¿Por qué insisten en convencerme de que ella es Elena? Algún día Valentina tiene que hacerle entender a mi papá que ella en realidad es Elena. ¿Cuánto tiempo le queda de vida a Duración, doctor? Dígame la verdad. Pero lo único que puedo hacer para ayudarte es renunciar a ti. Yo sé que el señor Alfredo salió con mucha urgencia a un hospital. ¿A un hospital? Estoy seguro que esto que te dio ahora simplemente es una recaída. Lo fotografié entrando a la casa de los Fontana, don Fernando. Comunícate con mi mujer y dile lo que está pasando. Lo siento, Rosario. Alguien quiere mantenerme encerrado aquí dentro. Debe tratarse de la misma persona que intentó envenenarte. Fue Sandra. Me engañaste, Rosario. Eres un alma perdida y no encuentras tu posada. Se robaron tu inocencia. No conoces de ternura y cambiaste tu sonrisa. Se marchó con tanta prisa. Por una mirada oscura. Y ahora te vas en busca de la venganza. Por traiciones, por mentiras y por todas esas trampas de cobrar los intereses de todas aquellas veces que lloraste inconsolable. No entiendo por qué quieres casarte antes. Por mi hijo y por Luis Miguel. ¿Por tu hijo y por Luis Miguel? Luis Miguel ya sabe que tengo un hijo. Y no quiero por nada del mundo que llegue a sospechar que ese hijo sea de él. No se merece saberlo. ¡Bájate, Rosario! ¡Gracias, viene un carro! ¡Ese no era el imbécil de Rosario! ¡Vamos a seguirlo, camina verde, dele, indio! ¡Vamos, vamos! Solo fue un rasguño. Si no hubiera sido por este maldito celular, estaría muerto. Ya es hora, mamá. Me voy para el tribunal. Ay, mi amor, ¿estás segura de todo esto? Sí, mamá. Nunca había estado más segura de algo como hacerle pagar a Luis Miguel por todo el daño que me ha hecho. Pero sabes que después de todo esto, Luis Miguel te va a odiar. Y ya no habrá nada que hacer entre ustedes dos porque serán enemigos de por vida, mi vida. Lo sé. Pero lo que menos quiero es tener a mi lado una persona tan falsa y tan mentirosa como él. Mamá me engañó cuando era Elena y supuestamente me amó siendo Valentina. Pero creo que fue solamente un arrebato de pasión. Y creo que también me utilizó. Bueno, de todas maneras, si estás segura de tu decisión, sabes que cuentas con mi apoyo, Elenita. Gracias. Cuida bien a mi bebé. Claro. Dios te bendiga, mi amor. Ya, ya, ya. Suerte. Gracias, mamá. La mejoría de la niña es notable. El tratamiento ha sido efectivo. No sabe cuánto le agradezco de verdad todo lo que ha hecho por mi hija, doctor. Es una niña feliz. Sí, lo es. Aunque ahora tiene una gran preocupación por las diferencias que usted tiene con Valentina Díaz. Claro, claro, supongo que sí. Aunque yo la verdad es que he tratado de mantenerla al margen, doctor. Y bueno, lo que pasa es que María Ángel quiere mucho a Valentina y ella no entiende cómo Valentina pudo haber cambiado tanto. Y ahora hay algo más complicado. Y creo que usted como médico lo tiene que saber. La madre de María Ángel no murió como todos creíamos. Está de vuelta. Supongo que se lo dirá a María Ángel. Bueno,
A mí me preocupa hacerle daño a la niña. Los secretos hacen más daño que la verdad. Genera preguntas que ella no va a poder resolver. Y eso trae más angustia. ¿Y qué cree usted que yo debo hablar con ella y decírselo? Absolutamente. La niña necesita la verdad. Ella no es una niña débil. Sabrá sobreponerse, pero en todo caso no le oculten que su madre vive. Sería un error. Papi, por favor, dime que me dejarás ver a Valentina. Mi vida, pero tú sabes que Valentina está algo resentida conmigo, mi amor. Ay, no importa. Yo sé que ella me quiere ver como yo a ella. Mira, María Ángel, yo creo que eso no debe ser. Tu papi ahora está enfrentando un juicio en contra de ella. Y no sería conveniente. No importa, María Luisa. Entre Valentina y yo esas cosas no existen. Además, yo creo que ya no estoy tan pequeñita. Y creo que ya tengo derecho de saber qué es lo que está pasando entre mi papá y Valentina. Está bien, mi amor, la vas a ver. Pero Luis Miguel, eso no es conveniente. La niña va a venir al juicio. Y tienes razón, María Ángel, yo creo que ya estás en edad de saber muchas cosas y que ya es tiempo de que sepas la verdad. ¿Por qué le vas a permitir a María Ángel que vaya a ese juicio? Es una imprudencia. La niña se va a sentir... Se va a sentir mejor, María Luisa. A mí el terapeuta me dijo que lo mejor para mi hija es que le diga la verdad. Entiendo, pero no me parece que la niña deba enterarse de que su mamá es esa mujer y que está viva. Eso es lo mejor. Y ya lo decidí. Mi hija tiene que enterarse y debe de saberlo porque esa es su realidad. Sí. Y lo va a saber porque tiene derecho a saber la verdad. Bueno, creo que llegamos muy temprano. ¿Por qué tarda tanto Rosario en aparecer? No sé. Felipe, eso no me gusta nada. Sigue insistiendo, por favor. Necesito saber qué pasó con él y con Jimena. Valentina, no sé qué va a pasar si no aparece Jimena. Ya vuelvo. Tesoro, mi ángel. ¿Cómo has estado? María Ángel, ¿por qué viniste? Se lo pedí a mi papá. Tenía que verte, me has hecho tanta falta. Y tú a mí, mi tesoro. Perdóname por no comunicarme contigo, pero todo el tiempo supe de ti. Yo sentía que tú estabas bien. Quiero decirte que mi papá nunca ha dejado de quererte. No te ha olvidado. Él te quiere como yo a ti, Elena. María Ángel, mi vida. Vámonos, tenemos que entrar. Vete. Todavía no hay noticias de Rosario. Bueno, tendremos que esperar. Yo sé que Rosario vendrá. ¿Puedes hacerlo, Armando? Voy a hacer todo lo posible, te lo prometo, Valentina. A mí no me está gustando para nada esto. Voy a seguir intentando comunicarme con él y no sé si sea prudente, pero voy a mandar a buscarlo. Está bien, creo que es lo mejor. Ya vuelvo. Armando, necesito algo más, por favor. Habla con la abogada Luis Miguel. Yo no quiero que María Ángel esté presente cuando su madre declare. Trata de convencerla, por favor. Voy a intentarlo. ¿Estás preocupado? No, solo estoy tenso. Yo no creo que venga Jimena. Contesta, contesta. Maldita seas, Rosario. ¿Dónde estás? Este informe financiero ponía a Chocolate Supremo en la quiebra. Este jueves,
¿Te imaginaste que podías hacer lo que quisieras y salirte impunemente con la tuya? Eduardo no aguantará la presión. Yo alteré las cifras porque la señora Remington me lo pidió y... Pero se estará haciendo justicia. Los delitos que se ventilan aquí son muy graves. Y las pruebas contundentes. Dame chocolate este jueves, 4 de la tarde. Espero nos pueden dar de 4 o 6 años de prisión por estafa. Solo por Telemundo. Tener la oportunidad de trabajar en 3 países distintos es una belleza. ¡Bien, campeón! Contigo no se puede, Diego. ¿Cómo que no puedes conmigo? ¡Lucas! ¡No seas desagradecido! Ya valió la pena por estar aquí, mira. En el Sahara, hemos estado en Fez, en otra ciudad de Marruecos. ¡Lucas! Si no lo hacía, ella jamás te iba a besar. ¡Tarado! Estamos grabando en Miami, en Bogotá, en Colombia, entonces... Y aunque mi hermano y yo somos idénticos, la verdad es que somos diferentes. Es un choque cultural bastante interesante, pero delicioso. Yo estoy muy agradecido. ¡Papá! ¡Esta mujer es una cualquiera! Mauricio Ockman en El Clon. Lunes a viernes, 8 de la noche, por Telemundo. La que está perdida es Zoraida, no mi sobrina. Este jueves. ¿Dónde está Zoraida, Jade? ¿Tú lo sabes? Yo también la estaba buscando igual que ustedes. Lucas no imagina la sorpresa que le espera. Y este hermoso collar que estoy usando es un regalo de mi suegro. Qué bonito collar, qué piedra es. Jade. ¿Logrará Said enamorar a su esposa? ¿Bailarías otra vez la danza de la espada para mí? El Clon, este jueves, 8 de la noche. ¡Llama a quien te dé la gana! Solo por Telemundo. Petrushka es adicta y no es adicta a las drogas, es adicta al sexo. Esta semana en Caso Cerrado. Ay, pues tampoco soy una... No, yo no dije que tú eras eso. Yo no dije que tú eras eso. Marido indignado por propuesta indecorosa. Ella dice que nos prostituyamos. Ay, no tan fuerte. No, lo que es. Y una pequeña exige la dejen vivir con su novio 7 años mayor. Yo me fui porque yo quise. Ok, claro que no, eso no se puede. La juventud de hoy, ¿qué piensa? Y nosotros tenemos sexo con protección. Caso Cerrado, de lunes a viernes, 7 de la noche. Problema arreglado. Solo por Telemundo. Si hay que matar al gallo Domínguez para recuperar a Salomé, ¡lo matamos! Un momento para pensar. Porque hay lazos que no pueden romperse y leyes que están por encima de todo. ¿Se infringirá la ley? Hazme tuya. Vamos a desquitarnos de todo lo que esos dos nos han hecho. Y la sentencia del amor errado por fin se cumplirá. Vamos a pasar nuestra primera noche juntos. Gitanas, este sábado, 8 de la noche. Para mañana el gallo habrá deshonrado a tu nieta. Por Telemundo. La policía de Stockton, California, descubrió una foto perturbadora de un niño empuñando una pistola. De lunes a viernes. Un hombre lo sorprendieron tomándole fotos a una mujer por debajo de la falda. Comienza tu día bien informado. Un empleado de Taco Bell en Indiana se tomó una foto orinando sobre un plato de nachos. Solo María Celeste comparte contigo los hechos más relevantes. Un joven en Perú confesó haber degollado a su madre porque no le quiso dar el control remoto del televisor. Según la policía, el muchacho, quien aparentemente sufre de problemas mentales... Al Rojo Vivo. Lunes a viernes, 7 de la mañana. Solo por Telemundo. Les notifico que esta será la última suspensión en este juicio. Señor juez, mi cliente solicita muy respetuosamente que la menor hija del señor Luis Miguel Ariza no se haga presente en esta audiencia. No entiendo a qué viene ese requerimiento, señor juez. Señor abogado, ¿en qué puede interferir la presencia de la niña para su alegato? Explíquese mejor. Su señoría, estamos haciendo esta solicitud teniendo en cuenta que durante este juicio se van a tocar temas que pueden lastimar severamente a la menor María Ángela Ariza. Lo siento, su señoría, pero eso no lo vamos a aceptar. El padre de la niña y ella misma pidieron estar en el juicio. Y si usted lo acepta, así se hará. Señor abogado, este es un juicio público y yo no puedo oponerme. No se preocupe, señor juez. En tal caso, la señorita abogada y su cliente serán los responsables de lo que le pase a la niña. Con permiso. Persiguiendo. Acelere, indio, que se nos es...
escapa, dele a ver. Muévase con ganas, hermano, que se nos va. Maldita sea. Maldita sea. El angel suavecito, ¿no? Raki, ¿qué se hizo? No lo veo. Pues no lo sé, indio, acelere, no se nos puede perder, dele. Dele a ver, dele, busque. Recordemos que este juicio se realiza a petición del abogado de la señora Valentina Díaz y tiene por objeto establecer entre las partes el justo dominio sobre la herencia del legado de la señora Elena Fontana. Quiero que quede claro en esta sala que este caso no tendría necesidad de arbitraje si no fuera porque la parte acusadora quiere hacer parecer fraudulento la posición de mi cliente por medio de acusaciones, alegatos y sobre todo sin pruebas. Las pruebas que tiene mi cliente son contundentes y se afirman en el testamento de la señora Fontana. No podemos seguir así, Valentina. Necesitamos al testigo. No sé, Armando. Tal vez sea mejor así. Yo no quiero que Marían quien la vea. A ver, Jimena, usted tiene que hacer ahora lo que yo haga. Y lo que tiene que hacer es declarar en ese juicio, ¿entendió? ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? ¿Dónde está Gracia? La mujer que me secuestró. Ya no está en manos de Gracia. Lo importante es que usted está a salvo y así tú no importa. Porque todo el mundo depende de usted, Jimena. ¿De qué me está hablando? Uy, me tengo sed. Por favor, deme agua. Lo que le estoy diciendo, Jimena, es que tiene que declarar por Dios Santísimo, reacciona. De lo contrario, usted y yo no vamos a tener ninguna negociación y ningún acuerdo. O si no, va a tener que ir a la cárcel. Vamos. Por favor, tengo sed. Por favor, deme agua. Ya después le voy a dar agua, Jimena. Pero lo más importante es que declaren ese juicio. Ya después voy a ver cómo la saco el país. Señores, como les he podido comprobar durante todo este proceso, con los documentos respectivos, no cabe duda de que mi cliente, Valentina Díaz, es la hija legítima de Elena Fontana y como tal, es la única heredera universal. Mi cliente, señor juez, alega que no ve ninguna razón ni motivo para que lleguemos a una repartición de bienes. Por lo tanto, exigen que le sean entregados todos los derechos y fortuna de su madre. El testamento es claro, abogado. La señora Elena Fontana, al ignorar la existencia de su hija, todos sus bienes se los heredó a su esposo, el señor Ariza. Lo lógico en este caso es que se haga una repartición de bienes. Ahora, ¿en qué sustenta la petición de su cliente para reclamarlo todo, abogado Serrano? Lo sustento, señor juez, en lo siguiente. En que el matrimonio del señor Luis Miguel Ariza y la señora Fontana no es válido. Silencio en la sala. De nuevo le hago la misma pregunta, abogado. ¿En qué se basa para decir que el matrimonio Ariza-Fontana no es válido? Su señoría, me baso en estas pruebas, donde usted podrá comprobar que la exesposa del señor Ariza no está muerta, está viva. Digamos, espero que no cometas ninguna tontería, porque lo único que tienes que hacer es declarar, ¿me entendiste? Y todo eso se ha acabado. ¿Para dónde vas, ah? ¿Para dónde? No, para ninguna parte. Para ninguna parte. Cotejando las pruebas de las dos partes, creo que los documentos de la parte acusadora
no aportan lo suficiente para demostrar la existencia de la primera esposa del señor Ariza. Por lo tanto, la nulidad del matrimonio con la señora Fontana. Abogado Serrano, ¿tiene el testigo para demostrar su acusación? ¿Quién será la artista del año? Shayla Durcal, Jenny Rivera, Selena o América Sierra. Entérate en Premios Billboard de la Música Mexicana, sábado 20 de octubre, 8 de la noche, solo por Telemundo. La policía de Stockton, California, descubrió una foto perturbadora de un niño empuñando una pistola. De lunes a viernes. Un hombre lo sorprendieron tomándole fotos a una mujer por debajo de la falda. Comienza tu día bien informado. Un empleado de Taco Bell en Indiana se tomó una foto orinando sobre un plato de nachos. Solo María Celeste comparte contigo los hechos más relevantes. Un joven en Perú confesó haber degollado a su madre porque no le quiso dar el control remoto del televisor. Según la policía, el muchacho, quien aparentemente sufre de problemas mentales. Al Rojo Vivo. Lunes a viernes, 7 de la mañana. Solo por Telemundo. Confiamos en los profesores para enseñar a nuestros hijos, pero la educación no es tarea de una sola persona. Involúcrate y haz de la educación un esfuerzo de todos. Aprendiendo juntos, tendremos el poder de saber. Mi comadre preciosa, hoy tenía mucho tiempo sin verte. Este sábado, disfruta de la vida al máximo. Yo, como siempre, bien pro activado. No te resistas. Solo Descontrol tiene lo que más disfrutas. ¿Se la disfrutaron? Déjate llevar a un espectacular y sexy mundo en nítido. La primera que tumbe a la otra tres veces es la ganadora. Descontrol y nítido, sábado, 4 y 5 de la tarde. Solo por Telemundo. En 12 Corazones. Guadalajara, con esa pura chiva goleada. Mariachi y baile, hablando el lenguaje del amor. Tú puedes echarte la cucaracha también cantando. No a ella, no, porque no es cucarachita, pero okay. Sí, con cara de cucarachas tenemos varias allá atrás. Y para conquistar, hay que lucirse. Cuando te abrazan los hombres y si ese, pues, sienten ese booby contacto, o sea, te dan una de chichi. Estamos de acuerdo, yo he visto, te abrazan y hasta hacen... ¡Ah! 12 Corazones, lunes a viernes, 11 de la noche, por Telemundo. Una mujer sale en defensa del hombre acusado de mantenerla cautiva por años. De lunes a viernes. Museo del narco, mucho oro y demasiado brillo entre las extravagancias. Su prestigio. Estados Unidos, donde tres personas murieron, cuatro resultaron heridas. Avalan siempre sus palabras. Donde las autoridades reportan más de 30 muertes por una ola de violencia. Él es José Díaz Valard. Señal de alerta. ¿Qué relación puede tener el ronquido de un niño con su futuro comportamiento? Noticiero, lunes a viernes, 12 de la noche. Solo por Telemundo. Este jueves. Usted va a estar ahí para ver a Montero pagar por todo lo que hizo. Venganza. Quiero que le quites a Diego, a mi hijo, y lo traigas conmigo, María Ángeles. Arrepentimiento. He venido a pedirte que me des tu perdón. Y un gran dolor. Quiero saber cómo murió mi hijo. El Zorro. Este jueves, 10 de la noche. Solo por Telemundo. Le repito la pregunta, abogado Serrano. ¿Cuenta usted con el testigo para demostrar su acusación? ¿Tiene pruebas tangibles para demostrar que la señora Jimena Benavides de Ariza vive? Sí las tenemos, señor juez. Hágamelas llegar lo más pronto posible, por favor. ¿Mi mamá está viva? Armando, por favor, trata de que las fotografías sean la prueba suficiente de la existencia de Jimena. Yo le diré a Felipe que no quiero que esa mujer entre aquí. Su presencia le haría mucho bien a la niña. Ya
Ya sabemos que eres un espía de los Fontana, Rosario. ¿De qué estás hablando? Es que no lo puedes negar, imbécil. Te seguí y te vi entrando a la casa de los Fontana. Se te acabó el jueguito, viejo. Camina, vamos. Está bien, me voy con ustedes. Pero deje que la señora entre al tribunal, nada más. Es que, Rosario, tú no estás en condiciones de exigir, viejo. ¡Camina, sí, camina! Aquí nadie se va a ninguna parte. Gracia, ya no tomes más esto. Van dos veces que te las tomas hoy, Gracia. Sandra, es que no logro concebir cómo hizo esa mujer para poder comprar a Rosario. Yo tampoco lo sé, no lo entiendo. Rosario la odiaba. Además, él fue cómplice tuyo para sacarla de la casa Fontana. Rosario no solamente fue mi aliado. Rosario fue mi amante y por eso es que no puedo entender cómo hizo Valentina Díaz para que un hombre que se ha acostado conmigo lograra traicionarme. Ya. ¿Y tú todavía crees que todos los hombres que se acuestan contigo tienen que ser fieles? No me hables así, Sata. Tú no tienes ningún derecho a hacerlo, sobre todo después de lo que me hiciste con Fernando. ¿Entendido? Ya, discúlpame. Bueno, ya no quiero seguir hablando más de eso. Pero la próxima vez, ten más cuidado, ¿sí? Ahora necesito es entender cómo hizo Valentina Díaz para que un hombre que la odiaba acabara de su parte. Un hombre que solamente le fue fiel en la vida a una persona. ¿Eso es, Sandra? ¿A qué te refieres, Gracia? Mírame bien, Gracia. Yo no soy Valentina. Yo soy tu hermana Elena. Elena. ¡Dame eso por acá! ¡Suéltala! Estos no son momentos para hacerte héroe. Tranquilo. Rosario, así está mejor. Quiero irme de aquí. Tú no te vas a ninguna parte. Ya, tranquila. Cuando todo esto termine, te podrás ir. ¿Me entendiste? Ahora ustedes dos se largan de aquí. Esto no se va a quedar así, ¿me entiendes? Sí. Pero eso me lo cuentas después. Ahora se largan de aquí inmediatamente. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Entremos. Espera, Felipe. Entrégale esto a Valentina Díaz. Es muy importante que lo lea. Porque aquí están todas las transacciones de los últimos años que ha hecho Luis Miguel Ariza. Buen trabajo, Rosario. Vamos. Abogado Serrano, acérquese, por favor. Me temo que estas pruebas no son suficientes para comprobar que el señor Ariza aún sigue casado con la señora Jimena. ¿Es todo lo que tienen? Tenemos un testigo, señor juez, pero no se ha hecho presente aún. Señor juez, si la parte acusadora no ha presentado las pruebas necesarias, es porque presentaron este caso de forma desesperada, sin medir las consecuencias y sin argumentos válidos. Eso no es cierto, abogada, y no quiere aprovecharse de la situación. Yo no me estoy aprovechando de la situación, señor Serrano. Usted sabe perfectamente que esto no es legal. ¿Legal? ¿Me habla usted de legalidad cuando usted misma ha podido comprobar que su cliente sigue casado con su primera esposa? Orden, por favor, abogados. ¿Es verdad que mi mamá está viva? Dímelo. ¿Ella está aquí? Mira, mi vida, no te puedo responder en este momento, pero después te explico todo, ¿sí? Papá, por favor. Después, corazón, por favor. Gracia, por favor, esto es una tontería. Tú no puedes creer lo que te dijo esa mujer. Valentina no puede ser Elena. Es absurdo, por Dios. Es la única explicación, Sandra. No encuentro otra. Rosario adoraba a Elena, pero odiaba a Valentina Díaz. Debe ser que él ya lo sabe. Él debe saber que Valentina es Elena. Mi linda, estás mal. Por favor, reacciona. Deben ser esas pastillas las que te tienen así. Yo te voy a traer un vaso con agua porque te tienes que calmar un poco. ¡No, Sandra! No me tengo que calmar, yo no estoy enferma. Es que, si tú lo hubieras visto, si hubieras visto cómo me habló, cómo me miraba, la seguridad que tenía, entonces entenderías de lo que estoy hablando. ¿Entender qué?
que tu hermana Elena, una mujer enferma, reencarnó en el cuerpo de una mujer bella, llena de vida, hermosa. Por favor, gracias, qué propicio. Qué buen tino tenía tu hermana Elena. Es el cuerpo de su hija. Y también es el cuerpo, por Dios, de una muchacha pobre, una muchacha esclava de los valerugos que no tenía donde caerse muerta, Gracia. ¿De qué estamos hablando, ah? Esto es imposible. ¿Quién puede creer que una persona se muere y de inmediato reencarna en otra? Por Dios, es absurdo, inconcebible, Gracia. Tengo que verlo. ¿Para dónde vas? Tengo que ver la tumba de Elena con mis propios ojos. Gracia. ¡Gracia! ¡Orden! ¡Orden en la sala! Abogados, ¿me quieren explicar qué es lo que pasa? Señor juez, la señora Jimena Benavides es precisamente el testigo que estábamos esperando. Pues no perdamos tiempo, abogado. Que pase de una vez a declarar. Están aquí los sábados espectaculares de Telemundo, el nuevo y entretenido bloque de programación pensado para ti. I love Jenny. Arrancando con Jenny Rivera, la diva de la banda y su reality show I Love Jenny, donde conocerás su lado de madre, abuela, empresaria y cantante. Y como ya es tradición, sigue disfrutando de la diversión y la buena música de tus programas favoritos, Nítido y Descontrol, seguidos por protagonistas de novela, para que seas testigo del inicio de las carreras del guapísimo William Levy y de la fabulosa Elizabeth Gutiérrez. Para cerrar con broche de oro, tenemos la serie que te impactará con sus historias basadas en hechos reales, Decisiones Juveniles, I Love Jenny, Descontrol, Nítido, protagonistas de novela y Decisiones Juveniles. Sábados espectaculares, a partir de las 3 de la tarde, solo por Telemundo. Si hay que matar al gallo Domínguez para recuperar a Salomé, ¡lo matamos! Un momento para pensar. Porque hay lazos que no pueden romperse y leyes que están por encima de todo. ¿Se infringirá la ley? Hazme tuya. Vamos a desquitarnos de todo lo que esos dos nos han hecho. Y la sentencia del amor errado por fin se cumplirá. Vamos a pasar nuestra primera noche juntos. Gitanas, este sábado, 8 de la noche. Para mañana el gallo habrá deshonrado a tu nieta. Por Telemundo, Telemundo presenta diferentes conflictos basados en la vida real. Recuerda que con fe y devoción siempre hay esperanza. Historias de la Virgen Morena. Estreno lunes 29 de octubre, 12 del día, solo en Telemundo. Hacer todo por amor. El amor no es algo que tú puedes decir, ya, siento amor, vamos. Andrés en mi vida significa todo. Somos un complemento, somos el uno para el otro. ¡Listo! ¿Me quieres? ¡Sí! ¡Entonces demuéstramelo! Estoy orgulloso de esta producción. Un día estamos lanzándonos un avión en paracaídas, el otro estamos en el ring de boxeo, jugando paintball, haciendo de todo. Hay mucha acción, mucho movimiento. ¡Acción! ¡Lola Volcán! Chabela es una mujer fuerte, tan fuerte que es el sostén de su familia. Chabela intenta separar a Lola del amor de su vida, que es Andrés, porque la ha hecho sufrir mucho. Pues Chabela no lo quiere nada, ¿no? Y trata de separarlos y hace todo lo posible por separarlos. Débora Noriega es una mujer bastante simple. Su única ambición es estar acompañada de Andrés. Débora es capaz de hacer la mayoría de las cosas existentes para separar a Andrés de Lola. Ay, Débora, tiene una aura... Es que a mí en lo personal no me convence, pero me ama.
y es un amor que, del cual me he apoyado para salir hacia adelante. Y vuelvo a ti porque mi corazón insiste. Mi corazón insiste. Esta semana en 12 Corazones. Guadalajara, Guadalajara, con esa pura chiva goleada. Mariachi y baile hablando el lenguaje del amor. Tú puedes echarte la cucaracha también. ¿La cantando? No a ella, no, porque no es cucarachita, ah, pero okay. Sí, con cara de cucarachas tenemos varias allá atrás. Y para conquistar, hay que lucirse. Cuando te abrazan los hombres y si es en, pues, sienten ese boobie contacto, o sea, te dan una de chichi. Estamos de acuerdo, yo he visto, te abrazan y hasta hacen... ¡Ah! 12 Corazones, lunes a viernes, 11 de la noche, por Telemundo. Vengo de parte de Fernando. Le traigo un recado suyo. ¿De qué se trata? Usted se veía a escondidas con Fernando, ¿no es así? Yo no tengo por qué hablar con usted de ese asunto. Mire, yo soy el abogado de Fernando y estamos investigando lo que sucedió en la cárcel. Ese asunto del veneno que le pusieron en la comida a Fernando fue muy desagradable. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, señor? Ay, Sandra, no se haga la ingenua, que usted fue la única persona que visitó a Fernando en la cárcel ese día. No, no, eso no es cierto. Tengo información de que Valentina Díaz también estuvo con él cuando le comenzaron las convulsiones. No, ese es otro caso. Pero esto es ridículo, señor. Fernando y yo nos entendemos muy bien, ¿me entiende? ¿Qué razones podría tener yo? Mire, Sandra, esto solamente es un cateo ordinario, convencional. Un procedimiento necesario para liberarla a usted de toda sospecha. Si no encontramos nada, le pediré mil disculpas. Pero, ¿qué tal que encontremos algo sospechoso? Ustedes no pueden venir aquí a mi casa sin una orden oficial, señor. Sandra, usted está involucrada con gente muy poderosa y estos son los procedimientos. Así que ahórrese la llamada a la policía y más bien póngase a rezar porque no encontremos nada. Porque Fernando no se lo perdonaría. Busquen. Busquen bien por todo lado. Adentro también. Todo, que no quede nada, nada, nada sin buscar. No quiero que haya ninguna duda sobre la inocencia de esta mujer. Tiene que haber alguien, tiene que haber algún funcionario que me pueda dar esa orden de exhumación. Aló. Habla con la esposa de don Fernando Valerugo. Sé que usted trabaja para la familia desde hace años y necesito de sus servicios. Quiero que me consiga una orden de exhumación del cadáver de mi hermana Elena Fontana. Tengo la sospecha de que pudieron haberla matado para cobrar su herencia. Quiero exhumarla hoy mismo. Fuera tan amable, señora, de decirnos su nombre completo. Jimena María Benavides, de Ariza. Quisiera contarnos, señora, si usted utiliza actualmente alguna identidad falsa. Así es. Y quisiera explicarnos por qué lo hace. Lo hago para proteger mi vida. Quisiera explicar ante esta sala, señora Benavides, por qué aceptó que la declararan muerta. ¿Y por qué no hizo nada para regresar con su familia? No fue idea mía, abogado. Pero cuando supe que me habían declarado muerta, pensé que era buena idea. Pensé que era lo mejor para protegerme y yo no quería volver a este lugar. Matamoros no es grato para mí. Quisiera contarnos cuáles fueron los hechos que rodearon su desaparición. Aprovechando el accidente que sufrió el avión en el que yo debía subirme, accidente con el cual me declararon muerta, yo decidí que era mejor seguir estando muerta para todos mis seres queridos. Porque descubrí por ese entonces que mi marido, señor juez, tenía negocios con la mafia
y yo temí por mi vida. Eso no fue así, eso no fue así. Creo que es hora de que María Ángel espere afuera, ¿no te parece? Mi vida, yo creo que es mejor que me esperes afuera, si no quiero que escuches a esta mujer. No, papá, no te preocupes. Yo prefiero quedarme. Fernando, no me puede estar haciendo esto, a mí es injusto. No, esto es simplemente una medida de seguridad. Esto no me puede estar pasando a mí. Voy a llamar ya mismo a Fernando. No, no se moleste. Fernando en estos momentos está incomunicado. Alguien de la familia llamó al fiscal encargado de su caso y se ofreció a declarar en contra de Fernando. ¿Cómo? ¿Cómo lo oye? Fernando está en serios problemas, señorita. Y si alguno de la familia abre la boca, Fernando puede quedar sepultado de por vida. Fernando es un hombre muy poderoso. Con muchos contactos no le va a pasar nada. Y muchos enemigos también. Y estamos tratando de ubicarlos. Claro que usted no tiene de qué preocuparse. Todo esto es simple rutina. Además, usted no ha tenido nada que ver con lo que le está pasando a Fernando. ¿Cierto, Sandra? Jefe, encontré algo. Es un frasco sin etiqueta. Y huele muy fuerte. ¿Con esto nos quiere decir, señora Benavides, que usted decidió alejarse del señor Luis Miguel Ariza cuando descubrió que este tenía contactos con la mafia? Así es. Hasta temí por mi vida. Protesto, señor juez. Las declaraciones de la testigo son irrelevantes en este caso. Pido que no se registren las actas. La testigo fue requerida para probar su existencia, no para otros fines. Al lugar a la declaración. ¿La abogada tiene alguna otra pregunta? No, señor juez. Pido a los detectives de la corte hacer inmediatamente las pruebas que comprueben la identidad de la señora. Y cuando se haya cumplido la diligencia, diré mi veredicto. Este tribunal hace un receso de una hora. Un amor que sufre en nombre de la justicia. ¿Qué va a pasar el día que yo conozca a una mujer y me enamore de ella y decida tener una vida con ella? El Zorro. En octubre, regresa el gran evento que celebra la tradición musical de todo un pueblo. ¡Arriba México! Las más grandes estrellas de la música mexicana. Premio Billboard es para... Emociones y sorpresas en una noche inolvidable. ¿Quién va a ganar? Será una fiesta a nuestro México lindo y querido. Los premios Billboard de la música mexicana. Sábado 20 de octubre, 8 de la noche. Aquí en Telemundo, la casa de la música mexicana. Petrushka es adicta y no, no es adicta cierto. A las drogas, es adicta al sexo. Esta semana en Caso Cerrado. Ay, pues tampoco soy una... No, yo no dije que tú eras eso. Yo no dije que tú eras eso. Marido indignado por propuesta indecorosa. Ella dice que nos prostituyamos. Ay, no tan fuerte. No, lo que es. Y una pequeña exige la dejen vivir con su novio 7 años mayor. Yo me fui porque yo quise. Ok, claro que no, eso no se puede, la juventud de hoy, ¿qué piensa? Si nosotros tenemos sexo, con protección. Caso Cerrado, de lunes a viernes, 7 de la noche. Problema arreglado. Solo por Telemundo. Hay amores tan fuertes que ni la muerte puede separarlos. El fantasma de Elena, próximamente, solo por Telemundo. Mi comadre preciosa, hoy tenía mucho tiempo sin verte. Este sábado, disfruta de la vida al máximo. Yo, como siempre, bien pro, activado. No te resistas. Solo Descontrol tiene lo que más disfrutas. ¿Te la disfrutaron? Déjate llevar a un espectacular y sexy mundo en nítido. La primera que tumbe a la otra 3 veces es la ganadora. Descontrol y nítido, sábado, 4 y 5 de la tarde. Solo por Telemundo. Thank you.
demonios haces esto, Gracia? No, no puede ser ella. ¡Maldita Elena! No puede ser. Otra vez el mismo modelo de Elena. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Mírame. Mírame bien, Gracia. Yo no soy Valentina. Yo soy tu hermana Elena. No puede ser. No puede ser. Elena viva en el cuerpo de Valentina. ¿Pero qué me está pasando? ¿Estoy loca o qué? No puede ser. Tengo que comprobarlo. No. No puede ser, no puede ser, no. No. ¿Qué es esto, Sandra? ¿Qué es lo que hay aquí? Es un remedio, señor. Un remedio que me mandaron para una gripe que tuve. Ah, un remedio. Entonces no habrá problema si se toma un poco. Usted me está poniendo a mí a prueba. Siempre es mejor eso que tomar medidas más drásticas. Si es un remedio, yo me iré tranquilamente. Y le podré decir a Fernando que usted no tiene nada que ver en esto. Voy por un vaso con agua. No, Sandra. Tómeselo así, puro. Si es un remedio, no le va a pasar nada. Pero es que sabe muy mal, señor. ¡Déjese de tonterías! ¡Tómese un trago de esto así, directamente del frasco, sin agua! O si no, voy a pensar que este es el veneno con el que trató de matar a Fernando. No puedo más. Voy a ir y hablar con María. No. No, Valentina. Deja que lo haga Luis Miguel. Él sabía muy bien a lo que estaba exponiendo la niña. Nosotros se lo advertimos. María Ángel, yo no sabía que tu mamá estaba viva. Lo supe hace poco tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste? Bueno, porque no sabía cómo ibas a reaccionar, corazón. Porque la verdad me dio miedo. Déjame verla. Déjame hablar con ella. Es que no puedo creer que Luis Miguel haga esto. ¿Por qué trajo a la niña? Él sabe que me hace mucho daño lastimarla de esta forma. Lo único que se me ocurre es que quiera chantajearte, pero no puedo creer que haya llegado tan lejos hasta llegar a utilizar su propia hija. Bueno, María Ángel, no sé si sea conveniente, mi vida, ¿no? ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Qué le vas a decir? Por favor, papá, déjame hablar con ella aunque sea un momento. Tú puedes arreglar eso. Buscar algún lugar donde ellas puedan hablar, donde se puedan ver. Está bien. Trataré de hacer lo que pueda. Eso es un golpe muy bajo, Armando. Porque sabe muy bien cuánto quiero a María Ángel. Y quedaría mi vida por no lastimarla. Ahora sí está convencido, señor. Veo que estaba equivocado. Y como le dije al llegar, le pido mil disculpas. Ahórrese de sus disculpas y lárguese de mi casa, por favor. Me alegro mucho de saber que es inocente. Sería una lástima que una mujer tan bella terminara presa en una cárcel por intento de asesinato. Eso sería terrible. Esto es un abuso. Apenas tenga la oportunidad de hablar con Fernando, esto no se va a quedar así. Así que dígale a sus matones que se vayan de aquí, que no encontró absolutamente nadie. Lárguese de mi casa, que quiero estar sola. Vamos. Fue un placer verla, Sandrita. Feliz día. ¡Lárguese de mi casa! Mi vida, esto va a ser muy fuerte para ti, corazón. Sí, tú no ves a Jimena desde que eras muy pequeña.
Mira, mi vida, yo no sé qué es lo que quieras encontrar, pero lo que sí te quiero decir es que no es la misma persona. Es una mujer muy extraña. Adoración no quiso decírselo a nadie. La verdad, ya no quería verlo sufrir. ¿Pero por qué, Dios mío? Mi niña. Alfredo, ¿tú estás seguro de que no puede existir algún error? No, tío, desgraciadamente Adoración tiene cáncer. Ya, cálmate, mujer, cálmate. Mi hija, mi niña. ¿Pero por qué no me dijo nada, Alfredo? Ella ha debido contarme lo que estaba pasando. Sí, yo sé, pero prefirió sufrir sola y ni siquiera a mí me lo contó, Mariate. Yo tuve que averiguarlo sin que ella lo supiera. ¿Y tú por qué no me lo dijiste? Pues, tío, por respeto a Adoración. Si ella no quería decir nada, yo no podía hacerlo. Además, el tratamiento estaba funcionando perfectamente. Todo estaba saliendo tan bien. Es más, todos pensábamos que ella iba a estar perfecta. Y no sé qué es lo que está pasando. Hay algo mal ahí. Hay algo que anda mal. ¿Qué tan grave es, Alfredo? Necesito que me digas la verdad. Necesito saberlo. A Horacio no le queda mucho tiempo de vida, Mariate. No. Estuve haciendo algunas diligencias, por eso me tardé. No tienes que explicarme nada, Paquito. Yo sé que has estado muy tenso. Y por eso estuve pensando en lo que me dijiste, lo de nuestra boda. Brenda, yo... Es que... Bueno, es que yo no estaba segura si era conveniente que nos casáramos. ¿Qué estás diciendo? Eso, Paquito, que nos apresuramos en todo y nosotros la pasamos bien y hasta el principio fuimos como hermanos. Y yo insistí en que esto se transformara en otra cosa. Brenda, ¿tú estás tratando de decirme que no quieres casarte? Es que yo creo que nos apresuramos. ¿Tú estás hablando en serio, Brenda? Casarnos en este momento podría ser un error. Después, el tiempo dirá. Creo que eres una mujer maravillosa. Así que no fue Sandra, ¿no fue ella? Aparentemente. Revisamos todo y no encontramos nada. Incluso le hice beber un remedio que tenía en un frasco que me pareció extraño. Se puso furiosa. A lo mejor no tuvo nada que ver. No sé, Cito. No lo sé. Ella fue la última persona que estuvo en mi celda. Voy a mandar a seguirla. La única persona que quiere mantenerme encerrado, aparte de Valentina, es Gracia, mi mujer. ¿Crees que ella lo planeó? No lo sé, Sisto. No lo sé, pero Gracia sabe que yo quiero proteger a Valentina y ella quiere destruirla. Perdóname, Fernando, pero bastante te dije que esa mujer no te convenía. No me hables mal de mi mujer. Yo amo a Gracia. La amo, Sisto. Y sería algo terrible para mí, me rompería el corazón saber que ella intentó asesinarme. No, eso no puede ser. ¿Quieres que haga algo al respecto? ¿Que averigüe? No. No hagas nada en contra de Gracia. Por favor, llámala. Y dile que quiero verla. Nada más.
El alma es inmortal. El alma es inmortal. ¿Qué quiso decir? Ay, no, no puede ser. No puede ser que me haya tocado a mí. Permiso, señora. ¿Qué pasó? ¿Tienen a Rosario? ¿Tienen a la mujer que estaba con él? Bueno, sí, a ver. Lo seguimos hasta el edificio de tribunales. Lo que pasa es que Felipe Rangel nos desarmó, señora, y bueno, nos tocó dejar a Rosario ahí. Y Felipe Rangel y esa mujer entraron al tribunal, señora. ¡Maldita sea! ¡Partida de inútiles! Bueno, pero se hizo lo que se pudo. Lo que pasa es que Rosario, señora, no... ¡Al diablo con Rosario! Trae a algunos de tus hombres. Vamos al cementerio. ¿Al cementerio? ¿Al cementerio, sí, señora? Sí, al cementerio, como lo escuchaste. Vamos a la tumba de mi hermana. La voy a abrir. Quiero verla con mis propios ojos. María Ángel es una niña, así es que ten mucho cuidado con lo que vas a decir. Hola. Me dijeron que querías verme. No se me acerque. Usted sabe muy bien que no le tengo confianza. Sí, lo sé. Siempre fuiste tan rara conmigo que soy tu mamá. ¿Mamá? Yo nunca he tenido una... A ver. Muy bien. Entonces, si no querías ver a la persona que te dio la vida, dime de una vez qué quieres y salgamos de esto. ¿Por qué usted es tan cruel conmigo? Discúlpame si no tengo la delicadeza suficiente para hablarte, María Ángel. Yo no estoy acostumbrada a esto. Entonces, ¿para qué me tuvo? ¿Por qué si nunca me quiso? Por eso me abandonó. Pues bien, ¿la niña? ¿Fuiste capaz de dejarla sola con esa mujer? ¿Pero qué es lo que te pasa, Luis Miguel? Yo creo que corre menos peligro con ella que contigo. Además, ¿por qué finges tanta preocupación si fuiste tú la que organizó? Te equivocas. Yo no sabía que ibas a traer a María Ángel. Tú y tu abogada. Si fue ella quien te aconsejó a traer a la niña, son los responsables de lo que le pueda pasar. Jugar muy sucio, Luis Miguel. Y ahora quieres salir limpia de todo esto, ¿no? Cuando fuiste tú la que trajo a esa mujer. Estoy en todo mi derecho. Además, tu abogada lo sabía. Yo no sabía que Jimena iba a estar aquí. ¿Y sabes qué? Si lo que querías era a mí desestabilizarme igual que a mi hija, lo lograste. Ahora supongo que estarás muy contenta, ¿no? Luis Miguel, sabes que yo soy incapaz de hacerle daño a la niña. Muy bien lo sabes. Ganaste. Eso es contigo, no con ella. Ganaste, ganaste, Valentina. Todo el dinero va a ser tuyo. Todo lo que tú quieras. Si quieres más dinero, mañana te lo doy mañana. Sí. Ahora te debes de sentir muy bien. Y ojalá que lo disfrutes, Valentina. Porque lo que va a pasar contigo es que te vas a quedar sola. Eres un alma perdida y no encuentras tu posada. Se robaron tu inocencia. No conoces de ternura y cambiaste tu sonrisa. Se me echó a cortar la risa. Por una mirada oscura. Y ahora te vas en busca de la venganza. Por traiciones, por mentiras y por todas esas trampas de cobrar los intereses de todas aquellas veces que lloraste inconsolable. Este jueves. Declaro que su matrimonio con la difunta Elena Fontana es nulo. Una sorpresa. ¡Quiero ver lo que hay aquí dentro! ¡Quiero ver el cuerpo de mi hermana! Una visita inesperada. Quiero las empresas que inventaste. Y una terrible decepción. Detrás de todo este envenenamiento está Gracia, mi mujer. La venganza. Este jueves, 1:00 p.m. solo por Telemundo. Por traición.